chicos, ya regresamos a este encuentro. Segundo encuentro de nuestro torneo. Vemos aquí a un equipo rojo plagado de dos celdas contra un equipo azul plagado de dos Bowser, dos gorditos que en este momento están teniendo un poquito de problemas para hacer daño. Tienen ya los dos porcentajes rojos, porcentajes un poco peligrosos. Intentó conectar y ese Smash Esteban no lo logró. Lo mandan para afuera. Este Emil ayuda a su compañera Zelda. Un trao que conecta, no conectó. Un Smash que manda a los dos integrantes de los dos equipos para el lado derecho del stage. Situación peligrosa para los dos bosses, van a regresar, sí logran regresar, doble fantasmita, no logra conectar ninguno y ahora se intercambian las posiciones, el equipo de los bosses está dentro del escenario, recuperación muy buena de parte de Igon. Vamos ahí, una lanzadora, uy, este Igon llega a la salvación por Emil, pero eso le costó el stock y así Rollo también pierde de una botita Andrea, de un forwarder el stock, eso se empieza a igualar poco a poco, está prácticamente en porcentajes iguales, vidas iguales, vamos a ver de quién es este primer encuentro. Rollo se sale de ese OP a él. Muy raro, uy, una conversión no la logra este hombre, no le logra conectar nada, ese era stock posiblemente para este Emil. Por el otro lado, Diegón conectando otra bota Andrea suficiente para quitar el stock a Oga. Emil tanqueando como Dios, se sabe que tiene mucho porcentaje, se puede ir con cualquier cosa y se está cuidando bastante bien. Recuperación de Emil, logra regresar mientras Oga y Roy están intentando ahí entrar, viendo una apertura, no lo logra. Vemos ahí una lectura de este Emil, le quita el stock finalmente a Rollo, pero Oga reacciona y de una lanzadora le quita el stock, hace stage break a Oga y esto se hace un 1-1 prácticamente. Porcentajes iguales, vemos ahí, esto se convirtió en 1 contra 1. Este Mil mandando para afuera a Oba, Oba regresando, pero el fantasmita le hace la chama. Este Mil lo manda para afuera, intentando, cualquiera de los dos, intentando buscar una apertura, una ventana en la que pueda hacer más daño y ya posiblemente poder quitarle el stop. Muy buena paciencia de Mil, le quita el stock después de ese back air. Y así se llevan este primer encuentro. Un juego muy, pero muy reñido, muy, pero muy balanceado. Estuvo de todos lados a favor de Emil y de Digón. Y después de Rollo y Oba estuvieron ahí campachaneándose. Muy buen encuentro. Vamos a ver este segundo encuentro. Si cambian, si logran hacer cambio de personajes el equipo azul. Al parecer nos quedamos iguales, no, estoy viendo un Ganondorf, dos Ganondorfs, ¿qué es mejor que un Ganondorf? ¿Qué es mejor que un Ganondorf? Pues dos Ganondorfs que van a contra las princesas, van por esas princesas para llevárselas y hacerle cosas feas. Vamos a ver, empezamos directamente en Battlefield, vamos a ver si se dejan estas princesitas contra estos cerditos del mal. Por lo pronto está funcionando, tiene la ventaja porcentual en este momento el equipo azul. Uy, un spike que cae dentro del stage, posiblemente se llevaba el stock, no lo sabemos. Sin embargo, vemos ahí un fantasmita que le pega a su compañero, Diego mandando para afuera a Rollo se recupera muy bien de ese air dodge. Vemos ahí, uy, vemos dos Doria de parte de Rollo, a ver si conecta el uno. Oba del otro lado, ahí empezando a hacer unos combos. Uy, un spike de parte de Oba. Y uno pide parte de Rollo, se lleva la ventaja totalmente. Al parecer, Ganondorf fue la respuesta en contra de Zelda. Eso es muy, muy canon en este momento. Porcentaje rojo en este momento para el equipo azul. Se están cuidando, están empezando a tanquear. Los dos en este momento, vamos a ver, hay un Dungeons que logra apenas conectar contra este Mili. Desencuentro, Rollo pierde el primer stock apenas, Oba tanqueando en este momento, conecta ese downer, lo manda para afuera, le hace Edgar pero no logra conectar y del otro lado Rollo mandando también a Digon para afuera, Emil encargándose de Oba, finalmente quitándole el stock, pero los porcentajes están totalmente a favor del equipo azul y ahora también los stocks porque ya este Emil perdió su segundo stock, se tiene que empezar a cuidar más. Vemos botas Andrea, vemos ahí un poco de forward, vemos juggling de parte del equipo rojo. Rollo, uy, no logró agarrarse de ese air dodge, pierde el stock y esto se empieza a igualar poco a poco. Sin embargo, todavía el equipo azul, todavía los Ganondorf tienen esta ventaja. Vemos ahí Diego que logra conectar ese OP. Un smash también, los mandan para afuera y un spike, se vengó este Diego, vete para acá, porque ahí tengo un spike, después una bota Andrea de parte de Emil, le quita el stock y así rápidamente el equipo rojo tomó la delantera de un vistazo a otro. Ya el equipo rojo, como si se tratase de nada,
se encarga de Rollo, se encarga hasta de su propio compañero, este Mil. Ahí ya vemos los combos de Zelda, ahí dentro al Bin, vemos las botas Andrea Fantasmita, pero Oda se defiende con esos aéreos que conectan. Vemos ahí, cuidado, conecta su juego neutral, cuidado, uy, qué buen spot touch de parte de este Oda. Oda ahí intentando regresar, logra regresar, esquiva ese fantasma de alguna manera, y ese Ops se lleva el stock, eso se empieza a poner más even, situación de Edgar, y no es suficiente aún, no, Oda tiene mucho que dar, tiene mucho que dar, vamos a ir, situación de Edgar, qué buen ledge de parte de Mil llevándose el encuentro, y así se van, 2-0, favor, Emil y Diego avanzando a Winners Semifinal. Aquí, en nuestros semanales, cosas como esas, cosas que se veían imposibles, comebacks de dioses, y bueno, finalmente llegó y Emil se llevaron el stock, se llevaron la partida y avanzan a semifinals. Por lo pronto, vamos a tener nuestro siguiente encuentro, vamos a ponerles ahí un poquito el bracket para que lo puedan ver.